Piquete, piquete, que bolero, señores, mira, vine aquí en la bicicleta, hice una paradita aquí en el bosque rápida para meterme en la boca del león, en las entrañas del lobo y formar parte de un debate que ha paralizado las redes en las últimas 12 horas. Cubanos batallando campalmente en las redes, todo un tema súper ultra mega viral, broncas, discusiones y nada. Voy a sumergirme en esas entrañas, aunque no me guste el tema. Y se trata de Mijail López. Mijail López, que ganó su quinta medalla de oro consecutiva en Juegos Olímpicos, es una leyenda y lo está celebrando el necio. Ya tú sabes, el necio, que eso es cicote de troll mezclado con tripas de aura tiñosa. Lo está celebrando el Buena Fe, que dice que le va a hacer una canción. Lo está celebrando Díaz Canel, que tú sí, con la enseñanza de Fidel al frente de, a tú sabes. Lo está celebrando, ¿cómo se llama? De los tarros, este, de los cinco espías, esto. Ah, Gerardo. También vi a, ¿cómo se llama este otro? Que con la mujercita hace videos, un doctorcito de esto, que los guardianes de la salud, el escudo de la falta de ambulancia y medicinas en Cuba. No me acuerdo cómo se llama ese sujeto granuja. Pero no me sorprende ver a todas estas clarias celebrando, bachateando, felices, contentos, con el huesito de la alegría iluminado por los fuegos artificiales de su alma sucia. Es normal. También veo un montón de cubanos que, imagínate tú, el daño antropológico, no calculan las dimensiones de lo que hay detrás de todas estas tallas. Pero lo que sí me sorprendió, así que se me cayó la cara, me quedé parado en una pata, en el dedo gordo del pie, rascándome la coronilla, preguntándome, ¿cómo esto puede ser posible? Es ver yo a opositores, disidentes, activistas, bien pensantes, celebrando a Mijail López, y cuidado, que te salen con la talla esta de es un cubano igual, el odio no puede tener cabida, hay que celebrar porque entonces la nación tiene que estar unida. Y viene una falsa superioridad moral, que lo que hay ahí es chauvinismo, lo que hay ahí es la pasión esta menor de edad. Yo, practicante del estoicismo, trato de las pasiones mantenerlas a raya, y más con cosas que detrás tienen grandes implicaciones. Y me ha sorprendido ver a estos supuestos opositores, disidentes, activistas celebrando a Mijail López, que es un tipo de cubano que a mí no me interesa que me represente. Yo no me pongo, no me mueve el alma nada de lo que ocurra con este tipo de cubanos. Yo no te puedo decir que es un mal deportista, espérate un momento, espérate, yo no te puedo decir, no, el tipo es malísimo, ese tipo ganó de milagro, no, es un buen deportista, excelentísimo, tiene 5 medallas de oro, pero igual es un pésimo ser humano y es un pésimo cubano. Y para mí no representa a los verdaderos cubanos, porque los verdaderos cubanos, aunque hoy parezcan minoría, son los que quieren ser libertad, emprendimiento, comida, patria, Estado de Derecho, etcétera, 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 etcétera. Y este tipo, en Chile, si mal no recuerdo, cogió y le fue arriba aprovechándose de lo que él sabe, de su deporte, que es una cosa prohibida en cualquier deporte, sobre todo de combate. Tú, está prohibido ética, moralmente, espiritualmente atacar a otro ser humano usando lo que tú sabes, y más por cuestiones ideológicas. Este tipo, que además es delegado de la Asamblea Nacional. Entonces yo me quedo así y yo digo, en Cuba la gente tiene como poca memoria. La gente lo que tiene de memoria es un cocuyo con la termoeléctrica del ojo izquierdo ponchado y anda así alumbrándose la mitad del camino por la vida y no entiende las tallas que hay detrás. ¡Coño, Luis, pero es que tú eres muy radical! Tú tienes que entender que nació en suelo patrio. Sí, nació en suelo patrio, pero le cae a trompones al que grita patria y vida. Nació en suelo patrio, pero dentro de Cuba, si lo pones al frente de una brigada de hacer mítines de repudio, el tipo hace mítines de repudio. Nació en suelo patrio, pero apoya a los tipos que tienen a Cuba lleno de baches, sin medicina, sin comida, sin absolutamente nada. ¿Tú crees que ese cubano a mí me puede representar? No me puede representar. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Noruega, este país hermoso sobre el cual estoy parado acá, ganó a través de un escritor noruego, Knut Hamsun, escritor de una obra célebre que se llama Hambre. Se ganó el premio Nobel. Premio Nobel de literatura, una cosa, coño, qué orgullo para un país tener un premio Nobel de cualquier cosa. Y se lo ganó. Pero ¿qué ocurrió? Que este escritor se puso del lado de los nazis cuando Adolfo invadió Noruega y el tipo se puso al lado de los nazis y apoyaba toda esa ideología. Al momento recibió todo el repudio hasta el sol de hoy de los noruegos. Los noruegos no quieren saber de un sujeto así
en su historia. Aunque se haya ganado un premio Nobel, aunque sea un excelentísimo escritor, aunque sea una gloria de las letras del mundo, Noruega no quiere un tipo así. Y lo han denigrado, lo han repudiado y renuncian a tener ese mérito. ¿Por qué? Porque es un tipo que apoyó a un invasor, a una ideología maligna, a un grupo de personas que maltrataron a Noruega y maltrataron a los ciudadanos noruegos. Ahí hay integridad, ahí hay principios. Y ven a Noruega para que vea gente elevada espiritualmente, gente con concepciones de la vida, gente abierta, gente democrática, gente que se aleja de los extremismos. Pero hay un límite. Hay un límite, porque en la vida real no le quito los méritos como deportista a este tipo, pero lo dejo ahí. No lo celebro, y menos si yo soy opositor, disidente, si yo quiero una Cuba mejor, si yo quiero una Cuba que tipos como este no dejan que esa Cuba exista. Porque para mí, si tú me pones a mí a hacer y a pensar así, yo medallas, mira, medallas de oro, 5 no, 100.000, se la doy a las madres cubanas, que todos los días tienen que hacer malabares, fajarse con el destino, fajarse con la atmósfera de Cuba, meterle 180 estrellones, bolas, lucha grecorromana, lucha grecolatina, lucha judo, taekwondo, kung fu, a tú sabes, meter, pasar por las 36 cámaras del templo de Shaolin para ponerle un plato de comida a sus hijos. Para mí, esas madres sí tienen 5 medallas de oro. Para mí, todos los padres cubanos que salen a zapatear, a luchar, a sudar, a inventar, a meterle cabeza a la policía, a ver por dónde para que su familia llegue al día siguiente, conseguir una pastilla, un antibiótico, que desapareció esto, que desapareció. Esos padres, para mí, si tienen 50.000 medallas de oro. Toda la gente que se arriesga su vida para tratar de llegar a la libertad, para mí tienen medallas de oro. Ahora, yo me voy a volver loquito y voy a celebrar a un tipo que no me representa, simplemente por una tarea de chauvinismo, porque yo soy un tipo menor de edad a nivel mental, espiritual, y entonces, coño, es un cubano, ¿qué voy a hacer? Pero coño, es un cubano que apuntala lo que te tiene a ti pasando hambre, es un cubano que apuntala la falta de todo que hay en Cuba. Tú te puedes olvidar de todo eso, olvidarte de que tu casa se está derrumbando, de que no tienes futuro, de que tu abuelo se murió y se murió triste, cohibido, y ya tú sabes que tu papá está ahí, que tú no sabes si va a llegar al día siguiente, que tú estás luchando por no enfermarte, y vas a olvidar todo eso. Y a uno de los principales defensores de esa situación, lo voy a celebrar y me voy a alegrar. Ya te digo, ver a las ciberclarias celebrando a este tipo no me sorprende, pero ver a opositores, como nos falta como país, como nos falta. Y esto no es una cuestión para que no me vengan a hacer a nadie, a hacerse los de la apertura mental. No, no, se llama relativismo moral y se llama cobardía espiritual. Y se llama tratar de aparentar algo que no eres. Porque esa gente que quieren demostrar superioridad a base de abrazar a quien mantiene en el fango a millones de cubanos, para mí esa gente no tiene ningún tipo de superioridad moral. Así de simple. Entonces, Mijail López, ¿es un buen deportista? Sí, es un buen deportista. ¿Es un buen cubano? No. ¿Me representa? No. ¿Me alegro por su triunfo? No. ¿Creo que su triunfo y él representan a la verdadera Cuba? No. Ese es el tipo de cubanos que yo los quiero bien lejos de mí, como persona, como amigos, como vecinos, no lo quiero cerca de mí. Así que a toda esa gente que están celebrando el triunfo porque son muy abiertos mentalmente, tengan cuidado que de tanta apertura mental el cerebro se les puede caer al piso, y por eso Cuba está en el piso. ¿Ok? Así que nada, no niego que el tipo sea un buen deportista, pero ni celebro ni me importa. Y quiero poner este elemento aquí porque veo que estas batallas están en el ciberespacio, pero campando a sus anchas. Y medalla de oro para el pueblo cubano, medalla de oro para los cubanos que estamos repartidos a lo largo y ancho del mundo, sosteniendo a nuestra familia. Así que nada, quería aportar mi granito de arena. Ahora hagan ustedes lo que quieran y miren a ver si ustedes pueden alimentarse con estas 5 medallas de oro, si les arregla la vida, si les arregla la calle, si les arregla el hospital, si les arregla el futuro, si les arregla el destino de sus hijos. Miren a ver ustedes, los dejo ahí, analicen eso. Y mientras tanto, me despido. Chao.